Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro en Villa Blanca. Este lugar se encuentra en San Ramón de Alajuela. Y bueno, vamos comenzando por acá, en lo que es un sendero que hay por acá. Hay varios senderos, entonces voy a caminar por acá para ver con qué me encuentro. El día está muy bonito, entonces espero tener suerte. Vamos a ver con qué nos encontramos. Espero encontrarme algunas aves interesantes, ya que aquí hay muchas aves. Y bueno, aquí en este lugar, aparte de las aves, hay animales muy interesantes por aquí. Ya he venido varias ocasiones a este lugar. Bueno amigos, acá al frente tengo una zona en donde hay comederos de colibrí. Entonces voy a hacer algunas tomas por acá para que conozcan algunas de las especies de colibríes que hay por acá. Entonces los dejo ahí con las tomas. Vean ese colibrí que está por acá, casi que lo puedo tocar. Voy a intentar tocarlo. Vean, lo estoy tocando. Voy a hacerme para este lado. Yo creo que no, ese no le da miedo nada. Vamos a ver. Uy, vean, uy, qué susto. Parece aquí, aquí en el dedo, aquí. Póngase aquí, vamos a ver si se para. Ahí, vea. Vea qué buena rama. Aquí hay una zona en donde hay unas pequeñas banquitas, entonces uno se puede sentar. Y tiene uno acá los colibríes al frente. Entonces es algo muy bonito, porque puede uno estar aquí un buen rato apreciándolos. Pero bueno, vamos a seguir. Tengo por acá arriba un pavón y voy a ver si lo puedo grabar para que ustedes lo conozcan. Bueno amigos, en estos momentos en ese enorme árbol aquí logré ya enfocar a esta especie de ave. Es un ave muy grande y como pueden ver es muy bonita y muy diferente. Bueno amigos, esto que tenemos por acá es una pequeña capilla en la cual se hacen por lo general matrimonios. Por acá ya una vez vine de fotógrafo a cubrir una boda. Como pueden ver, todo el techo está lleno de dibujos y vamos a subir por allá, que hay como una especie de balcón para que vean. Lo que es el hotel está por allá. Y vamos a subir aquí a lo que es estas gradas que son un poco angostas. Tarara, tarara.
Llegamos aquí ya a lo que es el balcón y así se ve desde lo alto. Como pueden ver, aquí está lleno de dibujos. Todo esto está lleno de dibujos. Y por acá está, ¿cómo se abre esto? Por aquí está lo que es la campana. Por ahí arriba, no jala este mecate. Y seguramente suena, pero no la vamos a sonar. Vamos a cerrar. Ahora vamos para abajo nuevamente. Hasta que se marea uno. Ay, me mareé. El eco. 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 Bueno, amigos, para los que son de otro país, les voy a enseñar cómo es una presa aquí en las calles de Costa Rica.